Hola amigos, ¿cómo vamos a iniciar con la información? Vamos a hablar sobre el tema que te voy a estar mostrando y es sobre Julia Evelyn, la ex catedrática de la UCA que hoy sale a defender a Marvin Aguilar, miente, este que fue despedido de lo que es Concultura porque no se presentaba a trabajar, solo se presentaba a firmar entradas y salidas, miente. Él no tiene ninguna plaza relevante, él no tiene muchas cosas que aquí te voy a estar dando a conocer, hablando del tema sobre la defensa de Julia Evelyn Martínez y la plaza fantasma de Marvin Aguilar. Por eso, como siempre, te invito a que te quedes a ver todo nuestro video, que no se te olvide dejar tu comentario e igualmente suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita. Igualmente, acá te muestro mi número de WhatsApp, donde tú puedes hablar, llamarme y comentar, expresar todo tu pensar y tu sentir sobre los temas que te estamos compartiendo en nuestro canal. Bueno, como te digo, hoy te voy a estar mostrando esas palabras de apoyo de Julia Evelyn Martínez, y también donde Julia Evelyn Martínez le llama gente de doble moral, ingratos a todos aquellos analistas políticos que dicen ser amigos de Marvin Aguilar y de ella, que a ella porque sí la defendieron con la boca, y a lo que es Marvin Aguilar no lo defienden hoy, que está siendo despedido, dice. Y bueno, acá te voy a mostrar y después vamos a seguir con el tema. Te voy a mostrar lo que dice Julia Evelyn Martínez. Bueno, acá estamos y dice lo siguiente. Pongamos atención. De persecución sistemática por parte del gobierno de El Salvador, de esta administración, del presidente Bukele, a través de los ministerios o de las autónomas, pero en especial yo quiero también mandar mi más profunda solidaridad con Marvin y mi mayor indignación con la doble moral que parece regir entre los analistas de un lado o de otro lado. Mientras muchas personas que me que atacaron a la UCA cuando la UCA me obligó, ¿verdad?, a renunciar y que violó mis derechos laborales, mis derechos humanos, por haber trabajado ahí casi 30 años, y se indignaron, y se rajaron, y se rompieron las vestiduras, y que esos curas, y que las pobrecitas Julia Evelyn, esa misma gente que se rasgó las vestiduras ante la injusticia que la UCA cometió conmigo, ahora esa misma gente apoya o simplemente se está quedando callada ante la injusticia y la... Bueno, miren, acá hay una cosa. Ella dice que por qué muchos la apoyaron cuando fue despedida de la UCA, criticaron a la UCA, y hoy que Marvin Aguilar está siendo despedido por tener una plaza fantasma, porque ese fue el motivo, la razón y la circunstancia de haber sido despedido. Una plaza fantasma. Según la información que se ha brindado y se ha dado a conocer, Marvin Aguilar se obligaba a firmar la entrada o a poner la huella de la entrada y la huella de la salida. Llegaba a poner la huella y se iba para los programas de entrevista, mi gente. Él no ejercía sus funciones, su plaza. Y también hay algo que vamos a darte, vamos a hablar después de seguir escuchando a Julia Evelyn. Violación de los derechos del compañero Marvin, que tiene 25 años también de trabajar en esta entidad, y sobre todo por la amenaza que le hacen, porque así es, no, mira, si es que como que yo no te estuviera despidiendo, ¿eh? Pero si te quejas, si denuncias, te vamos a encontrar algo para dañarte tu futuro político, tu presente y tu futuro. Así es que mire, cuánta hipocresía, cuánta doble moral en la sociedad salvadoreña y sobre todo en el ambiente político salvadoreño. Seamos coherentes. Me apoyaron a mí y se indignaron con la UCA por lo que me hicieron. Indígnense contra el gobierno del Salvador y el Ministerio de Cultura por lo que le están haciendo con Marvin Aguilar, aunque les caiga mal. Bueno, mi gente, como te digo, acá está lo que dice Julia Evelyn Martínez, la ex catedrática de la UCA. Pero ahí vamos a entrar en contexto de esto que ella dice, de ella expresa eso, que por qué no la apoyan, por qué no han criticado al gobierno hoy con la despedida de Marvin. Bueno, mi gente, porque una simple razón: Marvin Aguilar, él denunció que había sido despedido arbitrariamente, dijo, porque lo acusan de plaza fantasma. Pero hay una razón y hay una circunstancia que también Marvin no expresa. Él denuncia que lo despidieron, pero nunca revela cuál era la plaza de él.
si era secretario, si era de limpieza, si era ordenanza, si era, ¿qué es lo que él era, jefe de alguna área? Nunca en su denuncia dice, miren, me despidieron de tal plaza, yo estaba ejerciendo tal plaza en el Ministerio de Cultura, yo era parte del grupo tal y hacía tales labores, era mi función, yo llegaba y hacía mis funciones. Nunca en la denuncia que él formuló dijo qué plaza ocupaba en lo que es el Ministerio de Cultura, según lo mismo que le ha dado a conocer. Y la información que él mismo dio fue despedido por solo llegar a firmar entrada y firmar salida y no ejercer sus funciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Es una plaza fantasma, gente, una plaza fantasma real y directa. El que solo llega a firmar entrada y salida y no ejerce sus funciones. Como allí le dijeron, vos te vas porque no trabajas, no tenés una función, no tenés un trabajo, no tenés algo que hacer, solo venís a firmar y te vas. Y por eso el jurídico del, de lo que es el Ministerio de Cultura le dijo, bueno, don Marvin, váyase a la chingada. Váyase a la chingada, porque aquí no cabe, aquí queremos gente que venga a trabajar, usted no viene a trabajar, usted es una plaza fantasma. Como recordarán, en el gobierno todavía siguen habiendo plazas fantasmas, y no de esta administración, sino que de administraciones pasadas. Lo único que no se han sacado todas, ¿por qué? Porque hay unas que han sabido mantenerse en el anonimato, en lugares escondidos. Pero aquel que sale y habla y expresa y reniega es el que descubren y es al que sacan y es al que le dicen, váyase corazón, váyase estúpido, vaya tonto, vaya cabrón. Y así es, mi gente. Bueno, mi gente, como siempre, darte las gracias y igualmente pedirte que te suscribas, dejes tu like, comentes el video del día de hoy. No te olvides darle a la campanita e igualmente acá te comparto mi número de WhatsApp si me quieres hablar, compartir todo lo que tú quieras sobre la política salvadoreña, sobre temas de interés de nuestro querido Pulgarcito de América. Mil gracias, como siempre, a todos aquellos que me siguen escribiendo en mi número de WhatsApp y en lo que es mandándome mensajes, llamando por teléfono, expresando su apoyo, su sentir y su pensar sobre la política de nuestro querido Pulgarcito de América. Que es importante que nosotros expresemos y demos a conocer lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos sobre la política de nuestro querido Pulgarcito de América. Como te digo, igualmente darte las gracias nuevamente por todo lo que me dices, por todas esas palabras de ánimo. Igual espero que me dejes el comentario sobre lo que tú piensas sobre la defensa de Julia Evelyn Martínez hacia Marvin Aguilar. Si tú crees que es correcto que alguien vaya a trabajar sin ejercer sus funciones solo por ir a cobrar y comer del pueblo salvadoreño, yo creo que allí implicamos y caemos en corrupción, mi gente. Allí es una persona que está cometiendo un delito, algo que debe ser sancionado y castigado, mi gente. Pero le dieron todavía la oportunidad de que decir, bueno, te vas, y ahí murió todo. Pero si no, te vamos a acusar y ahí vamos a seguir el juicio y el proceso. Bueno, mi gente, como te digo, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Espero que nos apoyes, espero que le des like, espero que ya sabes que nos sigas viendo en el próximo video. Hasta pronto.